Cafeites se ha desplazado hasta la calle Alborán, está justo detrás de la entrada principal del edificio Alborán para conocer Versiona 2. ¿Y por qué Versiona 2? Porque aquí podemos tomar una cocina tradicional, por ejemplo, te puedes tomar una carne con patatas o te puedes tomar una hamburguesa vegetariana o un plato vegetariano. Los vegetarianos y los que les gusta la carne pueden combinar sus salidas y venir aquí. Mari nos va a acompañar, que es la propietaria, una de las socias de Versiona 2, y nos ha preparado ya una mesa con varios platos. Mari, por favor, muy buenas y ¿qué nos has preparado? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, he preparado un pequeño ágape entre vegetariano y no, para el gusto de todos. Empezando por un pollo versionado con una salsita. Ahora lo vemos, lo que has preparado, pero te quería preguntar varias cosillas. ¿Por qué Estepona para Versiona 2 y por qué cocina vegetariana y cocina no vegetariana? Bueno, vamos a empezar por la cocina. Lo vegetariano y lo no vegetariano nace de la necesidad de muchos de nuestros amigos de ir a un sitio donde se puedan encontrar ambos. Los carnívoros y los que no comen carne en absoluto, los que defienden los animales a capa y espada y los que les gustan el plato. Entonces nace así, ¿no? En la necesidad de un sitio de conjunción porque no tienen por qué llevarse mal una cocina con la otra. Tú no eres Estepona, pero has recalado aquí y además has estudiado cocina, ¿no? No, sala. Sala, tu compañera cocina. Sí, yo estudié sala en Ciomija. Uh-huh. Estuve un año y algo allí formándome. Y ya pues me quedé en la Costa del Sol y bueno, me trasladé un poquito más para allá. Tu socia está en la cocina porque ya ha estudiado cocina. Sí, ella sí. Bueno, vamos a ver lo que nos ha preparado esta mesita aquí, que he preparado varios platos que tienen todas una pinta estupenda. Vamos a empezar con este primero, que lleva un poco de pasta y carne, pero esa carne es muy especial. Ese es nuestro plato propio de la casa, es el pollo versionados. Lleva una salsita muy parecida a lo que es un curry, pero sin llegar a ser un curry. Para el que le gusta el curry, es perfecto. Es perfecto, ¿no? Sí. No os digo el secreto porque si no... Ah, pero un poco de nata lleva. Sí. Y luego unos fettuccini. Sí, de espinaca, de espinaca. De espinacas. Vamos con el otro plato que estoy viendo yo por aquí, que también es carne. Aquí están los platos combinados, hemos puesto varios de carne. ¿Es una carne con una salsa? No, es rape. ¿Rape? Sí, es rape con salsa de boletus. Ah, yo pensé que era carne. No, rape con salsa de boletus. Y el acompañamiento es una papasá con romero. Con romero. A mí me ha encantado el siguiente plato, que son unas mini hamburguesitas, que además habéis querido de alguna manera innovar en la presentación, ¿no? Sí, con diferentes tipos de panes. Uno es de albahaca, que es el verde que acompaña a la hamburguesa vegetariana de lenteja, y el otro es de tomate, el rojo, que acompaña a la hamburguesa carnívora de ternera. Hamburguesa de lentejas, no me quiero ni imaginar de qué puede hacerse una hamburguesa hoy en día, de lenteja. ¿De qué más se hacen hamburguesas? De cualquier cosa, o sea, la puedes hacer de lentejas, la puedes hacer de pescado, la puedes hacer de... ¿De garbanzos? Garbanzos, faves, cualquiera sirve, cualquiera buena. Ya tenemos el plato vegetariano 100%, ¿no? El que acompañamos ahora ahí, que es una brocheta con una pinta estupenda. Sí, una brocheta de verduras con champiñones, calabacín, tomate cherry de rama, unas patatas a lo pobre. Muy típica de mi tierra, y la salsa es un mojo picón. ¿Tú de dónde eres? Yo de Granada. De Granada, y eso es muy típico en Granada, ¿no? Sí, las papas a lo pobre son la esencia y la base del plato alpujarreño. Uy,
Oye, luego ya sabemos que podemos tomar un poco de todo aquí, ¿no? Tomamos tapas, tomamos esas mini hamburguesas, las maxi hamburguesas que ahora veremos salir porque han pedido varias, ¿no? Sí. Es un poco para todo, comer y tapear, ¿no? Sí, sí, se pueden comer primero, se puede tapear, se puede hacer un piquilabis de jamón, queso, paté. Está para que la gente venga y disfrute, simplemente, sin mirar el bolsillo y sin mirar el hambre. Eso es importante, sin mirar el bolsillo, porque hemos visto la carta, una carta que a veces incluye también un plato nuevo, me imagino, ¿no? Porque tendréis de la casa recomendaciones. Sí, todos los días. Carta. Todos los días se hace un plato diferente. Y una carta que podemos gastarnos desde... ¿Cuánto vale una tapa? ¿La más barata o 1,50? 1,50. Y luego tenemos platos principales, pero que están muy bien de precio. Sí, sí, el más caro, 9 euros. 9 euros. Por ejemplo, cualquiera de estos, un menú para cuatro, ¿cuánto nos podemos gastar aquí en versión a dos? Cuatro personas perfectamente pueden comer por 30, 35. Bien. Depende de lo que se pidan, claro. Claro. Oye, nos apuntamos a comer aquí porque además vino, importante porque la gente hoy en día, la cultura del vino está creciendo. Sí. ¿Y qué vinos es el que nos recomiendas tú hoy? Bueno, yo trabajo con Portia, un Ribera del Duero, del 2014 en este caso, que es un vino con mucho cuerpo, muy no cansa, no es un vino que canse en boca y por lo tanto permite que vuelvas a pedirte otra copa más de vino. Entonces lo tenemos para copear, para tapear. Oye, estaba viendo yo ese monitor que tenéis ahí con algunas fotos. Háblame de los postres que también tenéis, ¿no? Ah, sí, nuestros postres. Tenemos una tarta de chocolate, de mousse de chocolate, y de mousse de chocolate con diferentes texturas y otra de una cheesecake, pero con arándano. ¡Qué buena! Sí. Y veo también unos combinados que me llaman la atención. ¿Podemos venir aquí a tomar también algo después de comer? Porque estáis abiertos ¿hasta qué hora? Hasta las 11, 11 y media. ¿No cerráis a mediodía? No cerramos desde las 10 de la mañana. ¿Podemos desayunar aquí? Sí. También podemos desayunar en Mersenados. Sí, sí. Además es un sitio fresquito, agradable, hay sombra por el mediodía, por lo tanto tenéis terracita pequeña, pero tenéis, ¿no? Sí, sí, es una terraza pequeña, pero bastante recogedita y bastante familiar. Que es lo que se trata, de hacerlo un poquito familiar. Y el que quiera venir a las exposiciones de arte que mensualmente... Sí, vamos cambiando mensualmente la exposición de arte, pues a ello. Bienvenido sea, ¿no? Sí. Oye, María, enhorabuena por haber creído que aquí en Estepona hacía falta un sitio así, en el que se combina la cocina vegetariana con la cocina... tradicional con carne, para aquellos que no pueden dejar de comer carne o no podemos dejar de comer carne, pues a veces también nos gusta lo vegetariano, pero oye, una carne buena también nos apetece, ¿no? Sí, sí, claro. También tienes días, hay días que te apetece un filetón y ponerte que te sale el filetón por aquí por la sien, y hay otros días que con una ensalada va súper bien, sobre todo en verano, así que no tiene por qué ser una persona u otra, la misma persona puede querer una cosa u otra en diferentes momentos, así que... Pues mucha suerte por apostar por Estepona y para este nuevo restaurante, cafetería, restaurante, bar, bar de tapas, combinados, podemos tomar aquí lo que queramos, pasar un rato o toda la tarde o todo el día si queremos, ¿no? Sí, no, yo no he hecho a nadie, así que... Pues Mari, muchas gracias. Muchas de nada. Suerte. Muchas gracias.